A ver, que no cunda el pánico, solo tenéis que escoltar este carro hasta la ciudad, que es lo peor que os podría pasar. Bienvenidos a Nigromarte, pasad y poneos cómodos. Para el capítulo de esta semana me he decidido a renovar mi anterior carro, que era el que usaba, por uno nuevo. Al principio pensé en hacerlo de poliestireno extruido, ya sabéis, dándole textura con el cepillo de púas de hierro y tal, y todas esas cosas, pero me iba a quedar muy débil. Entonces he dicho, ¿por qué no? Vamos a hacerlo de madera. Y la madera, por muy paradójico que resulte, es el peor material que hay para simular madera. Pero también pensé lo siguiente, en realidad este es un proyecto especialmente perfecto tanto para principiantes que no quieran ir a por herramientas especiales o conseguir poliestireno extruido, que es lo que más uso yo, o lo que sea, tanto para gente que a lo mejor tiene más experiencia, pero que o bien no tiene un carro, o bien se ha quedado sin materiales, sin materia prima, como yo, por la cuarentena o por lo que sea. Entonces, lo único que voy a utilizar son unos palitos de madera, unos depresores de estos de lengua, cartón de este típico de las cajas de las galletas y de los cereales, unos palitos cilíndricos de madera, también del proveedor asiático, y pinturas. Ya está. ¿Queréis saber cómo lo he hecho? Pues vámonos. Con una miniatura directamente calculé el espacio que necesitaba para alojar cuatro personajes en la parte principal del carro, en la parte de atrás, y uno de conductor, para que cupiesen cinco héroes. Cuando tenía claras las medidas de la estructura general del carro, fui cortando tablones de, pues de depresores linguales de estos que compré en el proveedor asiático, y les di textura con este pincho de hierro que me habéis visto usar más veces, y es la verdad que es súper difícil dibujar con ellos la veta de la madera, pero bueno, es lo que hay, quería que esto fuese muy duradero. Aunque he de decir que aunque no lo haya probado, si podéis usar madera de balsa, que tiene muchísima menos densidad, es más fácil de trabajar, no estaréis sufriendo cortes y magulladuras constantemente, y quizá quede, aunque no tanto, suficientemente resistente. Pero en fin, me tuve que aguantar porque estoy en medio de la cuarentena y no puedo conseguir nuevos materiales. Así que simplemente corté estas tablitas a la mitad para hacer tablones a una escala más apropiada. Aunque, ¿qué queréis que os diga? Esto cansa muchísimo las manos y yo la verdad que prefiero hacerlo con magia. Así que si me perdonáis, gracias. Recortando un pelín los tablones por cada lado para que no fuesen perfectos, los junté todos y decidí unirlos por medio de tres travesaños. Como no estoy muy acostumbrado a trabajar con madera real y no sabía muy bien cuál era el pegamento que mejor me iba a venir, decidí poner gotitas cada vez en un orden de tacky glue y super glue. Y aunque el tacky glue sigue siendo mi pegamento favorito, he de decir que si empezase este proyecto desde el principio, la verdad que tiraría directamente con super glue, que ha pegado bastante bien esto. Y como no es lo que yo suelo usar como material principal, que es poliestireno extruido, que el superglue tiende a fundirlo, pues genial. En general, con todos los pegamentos siempre es bueno quitar el exceso, porque luego cuando se seque, aunque seque transparente, sí que es verdad que se puede notar una especie de textura de bolitas de pegamento seco. Los travesaños en principio iban a ir hacia abajo, hacia el suelo, pero puse las minis y vi que hacían unos separadores bastante guays, así que decidí dejarlos hacia arriba, ya que además iban a funcionar como un elemento estético bastante guay. Corté a la longitud adecuada para que me sobrase medio centímetro más o menos por cada lado de este cilindro de madera, y lijé los bordes y lo dejé preparado para luego poner ahí las ruedas. Como esta iba a ser la parte de atrás, finalmente la quería recta, así que pues simplemente corté el sobrante. Y tuve cuidado de no dejar ninguna parte lisa, así que le di la textura de madera. Con otros tablones empecé a jugar en mi cabeza con la idea de cómo iba a hacer las paredes, los laterales. Y vi que simplemente juntando dos por cada lado me daban una altura y una estética bastante decente, así que simplemente pues recorté en exceso, la verdad, los laterales de esos travesaños que sobresalían hasta que insistí tanto que me corté bien. Así que os advierto de que si no os gusta ver sangre no miréis ahora. Y también os doy el consejo de que por favor tengáis cuidado al cortar, aunque eso es evidente, y yo qué sé, anteponed siempre vuestros dedos a los proyectos que estáis haciendo.
En fin, volviendo a esas paredes o laterales del carro, decidí poner una línea de tacky glue a lo largo del lateral del último tablón y un par de gotitas de superglue en cada travesaño. Y quedaron bastante bien aseguradas, aunque luego veréis que voy a poner refuerzos de sobra como para poder tirar el carro al suelo con mala leche sin miedo de que se rompa. Como ya había pensado previamente, puse dos tablones de alto, aunque luego veréis que puse un pelín más de altura. Puse los lados más rectos de las tablas hacia abajo y hacia arriba para que entre ellos se creasen huecos naturales de tablas cortadas a mano. Y continué esos travesaños interiores por la parte también interior de cada lateral del carro. Por cada paso que avanzaba tenía que volver a cortar tablitas a la anchura necesaria y darles la textura del grano de la madera, y la verdad que si vais a hacer este proyecto tal cual lo estoy haciendo yo, la verdad que os aconsejaría que directamente os tiréis un buen par de horas haciendo muchísimas tablas para luego no tener que ir, cada vez que necesites hacer algo nuevo o se te ocurra algo, tener que ir haciéndolas de cero, porque también es una manera muy eficaz de quitarte las ganas de añadir detalles, y eso nunca está bien. Para hacer la separación entre las plazas principales, digamos, del vagón y la del conductor, simplemente a ojo miré la longitud exacta que necesitaba de dos tablones de madera, igual que para los laterales. Los recorté un pelín más porque considero esto casi más un detalle que parte estructural, que ahí es cuando veis que me di cuenta de que podría añadir un poquito de altura a los laterales del carro. Y fui lijándolo milímetro a milímetro hasta que cabían perfectos. Y así, a la vez con el mismo método, creé la parte de atrás del todo del carro y la separación del conductor. Ah, y le puse una tablita ahí abajo para hacer un poco de asiento. Y ya solo quedaba pues colocar los cilindritos estos que nos habíamos preparado antes para posicionar las ruedas. Lo único que hice fue con un rotulador ir tirando líneas hasta que visualmente me convencía. Al final veis que me quedé en un punto intermedio entre las dos primeras pruebas. Lijé un poco los cilindros para que tuviesen una superficie más estable para pegarse a la propia estructura del carro. Los pegué donde había decidido que iban a ir. Y con el mismo tipo de palito de madera hice las astas estas donde se colocan las bridas para coger los caballos y eso. Es que no entiendo de jerga de carros específica. Y nada, pues de la misma manera los lijé un poquito, lijé solo la parte que iba pegada a la base del carro y los pegué. Aseguré un poco las juntas con tacky glue, quitando después el exceso y listo. Como ya os he dicho antes, la altura de los laterales no me convencía, así que corté unas laminitas mucho más finas para aumentar un pelín la altura. Las pegué en su sitio con tacky glue y unas gotitas de super glue, como hasta ahora, y la verdad que me dieron la idea para lo que viene ahora a continuación. A partir de este momento ya solo era cuestión de añadirle todos los detalles que pudiese. Y ya os digo que los mini tabloncitos de antes, para añadir un poquito más de altura, me dieron la idea de hacer un marco hecho de esos tabloncitos para tanto para reforzar realmente los laterales como para pues darles el toque estético. Fui cortando los trocitos a medida y hice el marco general y luego veréis que le pongo dos pequeños travesaños en medio de ese marco. Al final es un carro, además lo he querido enfocar de la manera más rústica y básica posible, así que tampoco hay mucho detalle que añadir, pero bueno, todo lo que podáis añadirle, bienvenido sea. También le intenté hacer los agujeros de los clavos a la madera con el mismo pincho de hierro con el que le dibujé la veta, pero luego no se vieron. Sí, el caso es que todo lo que ganas con durabilidad con la madera, pues lo pierdes en detalle.
En pos de la eficiencia y como no sabía todavía cómo iba a hacer las ruedas, decidí irlo sellando e imprimando ya todo lo que tenía hecho. Así que, bueno, ya sabéis que yo mezclo este producto, que os dejo en la descripción, con un poquito de agua, que esta vez diluí bastante más para intentar no oscurecer demasiado los detalles, y con un poquito de jabón y pintura acrílica negra. Y nada, es simplemente pues a darle caña y que no se nos quede ningún huequecito por cubrir. Esto nos va a ayudar tanto a sellar un poco las partes entre sí como a dejarnos una imprimación negra ya. En cuanto a las ruedas, lo primero que decidí es que quería dos tamaños. Quería que las ruedas de adelante fuesen más pequeñas que las de atrás. Así que pues me busqué dos tamaños de circunferencia de unos botes que tenía por ahí, los tracé en cartón de este de galletas o de cereales, los recorté con el cuchillo de precisión y luego fui calculando cuántas tablitas me hacían falta para cubrir cada uno de los tamaños por completo. Estas tablas, como también son un poco más de detalle, digamos, también le perfilé los laterales para dejarlas lo más irregular posible y pues calculé que me hacían falta chorrocientos millones para cubrir las cuatro ruedas. Después de eso ya solo era cuestión de echarle superglue a esos círculos de cartón y pegarlos a las tablas. Después simplemente recortar el exceso con unas buenas tijeras y yo acabé lijando los bordes porque sabía que le iba a poner una tira de metal, que es lo que voy a hacer aquí. Con el mismo tipo de cartón o de cartulina, simplemente me corté una tirita del ancho que me vino bien, que es un poco más grande que el ancho de la propia rueda, y con mucha dificultad, he de decir, lo fui pegando con superglue alrededor de todo el perímetro de la rueda. Si os puedo dar un consejo, no intentéis hacerlo todo a la vez. O sea, pegad primero un cachito y luego id poniendo por tramos el superglue y lo vais pegando. Después corté unas tiras un pelín más anchas para hacer unos anclajes de hierro. Y utilicé esta técnica, que es simplemente pues, con un boli de punta redonda ir apretando por el lado que no queremos que se vea sobre una superficie no muy rígida para que por fuera se vayan quedando esos bultitos que harán una simulación bastante buena de clavos. Y luego corté unos rectangulitos y se los pegué en el medio. En este momento me di cuenta de que no tenía ningún sentido intentar hacerle un agujero en medio para que pasase ese sobrante de palo que me había dejado para poner las ruedas, así que le pegué lo que sería el extremo y luego ya veréis que simplemente pues recorto el exceso que me queda en el carro y las pego directamente al propio carro. Eso sí, teniendo en cuenta que las ruedas traseras, al ser más grandes, las tengo que elevar un poquito más. Era simplemente colocar el centro de la rueda y hacer que coincidiese el palo que hemos pegado por debajo con el saliente que hemos pegado a la rueda. Y ya solo quedaba pues sellar e imprimir con la misma mezcla que antes las ruedas y pegarlas al carro cuando esté todo completamente seco. Y ya tenemos todo preparado para empezar a pintar. Bloquear los colores significa darle la primera capa de color un poquito diluida a cada elemento. Para la madera yo escogí este marrón miel y le di una capa, ya veis que diluida y lo más fina que pude, sobre la imprimación negra para que luego se me oscureciese un poco. No tuve ningún cuidado de no meterme en el metal. Y hablando del rey de Roma, para el metal simplemente junté un color plata clarito con negro para oscurecerlo un poco y pinté pues todas esas partes que considero que son de metal. Para las ruedas pinté tanto la circunferencia exterior como los trocitos que se quedaban al aire por dentro. Luego le di a todo un pincel seco general con una mezcla de gris y color crema clarito, que va a envejecer la madera y a rebajar un poco el brillo del metal. Y por último, ya que me había dejado todos los colores más claros y vibrantes a propósito, le di un lavado casi negro, pero tiene bastante de marrón también. El lavado se va a meter en todas las grietas y va a resaltar las zonas hundidas.
Normalmente después del lavado le sigo dando pinceles secos, etcétera, pero el aspecto de súper viejo y medio quemado que me dio el lavado me gustó como para dejarlo así. Y pensando y repensando a ver cómo podía darle un último detalle a la construcción de este carro, se me ocurrió que con este trocito de goma elástica podía hacer una simulación de una cuerda puesta en el carro. No quería tampoco poner muchas cosas ahí porque luego tienen que ir los personajes y luego querré poner cosas, pero cada vez unas distintas y no pueden ir pegadas. Así que nada, con los dedos, como habéis visto, le di ese tono amarillo para que resaltase un poco más sobre el color de la madera y la pegué con superglue. Y básicamente esto ya está. Y es que ¿quién no necesita un carro, vagoneta, carruaje, lo que sea? O por ejemplo un carro lleno de herramientas mineras que vuestro amigo Gundren Buscarrocas os ha pedido que escoltéis hasta Phandalin. Muchísimas gracias por quedaros hasta el final. Yo soy Ale y estoy encantado de teneros aquí conmigo. Si te ha gustado este vídeo y estás iniciándote en este hobby, por favor ponme un comentario que me hace mucha ilusión leerlos. Hazle un crítico a ese botón de like, suscríbete y dale al simbolito de la campanita, que si no luego no os enteráis de cuando subo vídeo. Y ya sabes, si conoces a alguien al que le pueda interesar todo este tipo de cosas, pues mándale algún vídeo, el que más te guste, y así pues yo expando mi presencia en todo este mundillo y hacemos un poco más de comunidad, que también se trata de eso. Y la última cosa, espérate, hombre, un poco. La última cosa que quiero decir es simplemente que sigas practicando el arte de Nigromarte.